Hola, somos Daniel Beltrán y Raquel Reguera, pastores y fundadores de la Iglesia El Camino y de Ministerios El Camino en Iowa City, Iowa, lugar donde actualmente residimos. Nuestro ministerio está adscrito a la misión APPT International con sede en Newton, Iowa. El Señor nos ha llevado a través de nuestra formación y experiencia a desarrollar un ministerio de sanidad interior que hoy les presentamos. Dios es el único que puede rescatar tu vida. En el diseño que Dios tiene para tu vida, no está que tú estés abatido, derrotado y en depresión. Dios quiere que tú te levantes y que resplandezcas y que tengas su presencia en tu vida y que trabajes para Él en victoria. Ese Cristo que un día le dijo a María Magdalena, ¿por qué lloras a quien buscas? Ese mismo Cristo está a tu lado. Y Él llega a tu corazón y te da esa paz que el mundo no puede entender. Esa paz en la adversidad, esa paz en la tormenta, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si somos sinceras, nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestro corazón. Si en nuestro corazón tenemos amargura, si en nuestro corazón tenemos heridas. Y Él puede cambiar esa situación pasada por una situación futura de gozo y de estabilidad familiar. El Señor te da un destino, que es algo importantísimo para todo cristiano. Nada ocurre por casualidad. El Señor sabe por qué ocurre todo lo que ocurre en tu vida. Y Él tiene un plan para ti. Como pastores, tenemos la ocasión de ver pasar por nuestra iglesia un gran número de cristianos con pecados y heridas que nunca sanan. Y les impiden no solo relacionarse con el Señor de una forma sana y crecer, sino también relacionarse con el resto de hermanos en la iglesia y servir de una forma efectiva. La palabra de Dios es clara y se nos exhorta en Hebreos 12 a dejar toda carga y todo pecado. El ministerio se enfoca en la sanidad del alma como consecuencia de pecados, de heridas, de falta de perdón, de rencor, etc. Cristo está pasando por aquí. No lo dejes ir. Llégate a Él y dile, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero tener tu salvación. Yo quiero experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya ha llegado el tiempo de abrir las cárceles, hermanos. ¡Amén! Es el amor que el Señor deposita en ti. No hay ningún gran predicador, ni en mí siquiera, hermanos, sino en cada uno de ustedes. Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir nuestros ojos espirituales, a discernir, Señor, dónde hay puntos débiles en nuestra vida para despojarnos, Señor, del viejo hombre y para revestirnos de esa nueva criatura que hemos sido hechos. Limpia tu casa, saca lo que estorbe, limpia tus vestiduras de blanco, cúbrete con la sangre de Cristo. Aleluya. Y ponte al servicio de aquel que te ha llamado, porque su palabra es eterna. Quiero vivir bajo la sombra de tu gracia. Quiero esconderme en la quietud. Sí, Señor. Quiero esconderme en la quietud de tu perdón. Si usted tiene dolor, aproveche ahora que el Señor está cerca. Yo les voy a invitar a que vengan delante, aunque sea toda la iglesia. Acérquense. Nuestro cometido es llevar a las personas ante los pies del único que puede sanarles, Cristo. Y que así, de esta manera, puedan experimentar de una forma plena la libertad de nuestro Señor. Trabajamos juntos en equipo, combinando la eficacia de la palabra de Dios con la profundidad de la adoración, entremezclándolo en una sola ministración. Y terminamos dedicando todo el tiempo que sea necesario para orar de forma individual por todos los hermanos que lo necesiten. Esperamos serles de bendición y que la gloria de nuestro Señor resplandezca sobre todos los miembros de su iglesia. Les esperamos pronto. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.